No, nosotros creemos que hay que esperar a que el nuevo gobierno empiece a tomar definiciones concretas. Creemos que hay que respetar el que exista un nuevo gobierno a través de la voluntad popular. Digamos, aunque no estemos de acuerdo, aunque nos paremos, si se quiere, en la vereda de enfrente, fue nuestro pueblo a través del voto el que lo eligió y creemos que, bueno, que hay que esperar y que hay que respetar esa definición. Lo que sí sabemos es que vamos, nosotros somos una organización política, pero también somos una organización social y que nuestro lugar está junto a la sociedad, junto a nuestros vecinos, junto a los trabajadores y también está dando la disputa por la institucionalidad, la lucha política, le decimos nosotros. Y nosotros como organización vamos a estar defendiendo tanto las conquistas de estos 10 años como también vamos a seguir planteando alguna de las agendas que planteamos en el marco de la campaña, como puede ser una reforma fiscal, como es la democratización de la economía, como es la desextranjerización de la economía, como es la cuestión del acceso a la tierra, del déficit habitacional, de la urbanización de un montón de villas a lo largo y a lo ancho de nuestro país, lo que nosotros llamamos que techo, tierra y trabajo, que es un poco lo que venía planteando el Papa, y que creemos que hay sectores de la sociedad, sectores del pueblo argentino que no tienen resueltos sus derechos más básicos y que Francisco lo ha puesto en estas tres consignas, en estas tres palabras que sintetizan eso. Y desde el lugar que nos toca, siendo responsables, haciéndonos también una autocrítica de que fuimos derrotados, vamos a hacer oposición planteando e insistiendo en estos temas. Nosotros estamos muy de acuerdo con la pobreza cero. Nuestra consigna es, esto no se termina mientras haya un solo pobre y nuestra razón política de existir, digamos, nosotros nos organizamos, yo estoy acá en función de nuestra reivindicación central, que es que en la Argentina no haya pobre ni excluido. En ese diagnóstico estamos de acuerdo con Macri, le podrá poner pobreza cero, nosotros le podremos llamar de otra manera. Ahora, si yo analizo cuáles son los caminos que piensa tomar Macri o las recetas que piensa implementar Macri para llegar a esa situación, y me parece que va para el otro lado. Si la receta es liberar el dólar a que el mercado ponga su precio, que eso significaría una devaluación y una pérdida del poder adquisitivo. Si Macri deja que las empresas transnacionales puedan girar sus utilidades al exterior, que eso significa que el producto del trabajo argentino se fugue a las casas matrices en los países centrales. Si Macri abre las importaciones y eso genera bajar los niveles de competitividad de nuestra industria nacional y dejarla al descubierto para que entren productos importados, y va a haber menos trabajo. Y si hay menos trabajo, hay más pobreza. Si hay menos poder adquisitivo, hay más pobreza. Y humildemente creemos que estos 10 años hemos hecho muchas transformaciones que le han cambiado la vida a gran parte de nuestro pueblo. Y algunas cosas no las pudimos transmitir. En muchas cosas nos equivocamos y no supimos reconocerlo muchas veces. Y también es verdad que no supimos poner en el marco de la agenda de las elecciones, de la agenda política que se discutía en el marco de las PASO, de la general y del balotaje, lo que nosotros le proponemos para adelante a nuestra sociedad. Muchas veces fue una campaña que, en función de los ataques que nos propiciaban los medios de comunicación, las corporaciones y casi todo el arco político, terminábamos siempre a la defensiva, defendiendo estos 10 años, sin poder hablar de lo que nosotros queremos ir para adelante. Sabemos que no vivimos en un país color de rosa, sabemos que todavía falta muchísimo, sabemos que todavía hay pobreza, sabemos que hay déficit habitacional, sabemos que no hay acceso a la tierra, sabemos que hay concentración de la economía. Y esa es nuestra razón política por la cual vamos a elecciones. El haber resuelto problemas que significaban la salida del infierno, muchísimas reivindicaciones que nuestro pueblo había hecho visible en la jornada del 20 de diciembre del 2001, que había hecho visible en la Asamblea Popular en las plazas, en los cortes de ruta, digamos, toda esa sociedad que estaba explotando porque no aguantaba más, esa implosión que existe en la Argentina hizo visible una agenda de problemáticas, las cuales tenía que ver la pobreza, el desempleo, la falta de tener una justicia independiente,
o una Corte Suprema que era adicta al poder político, el tema de la flexibilización laboral, el tema de vender los recursos estratégicos de la nación, de vender por cuatro monedas el capital acumulado de los trabajadores en el Estado, como era YPF, como eran los ferrocarriles, como eran nuestras telefónicas, como era nuestra electricidad, etc. Hemos resuelto, en estos 10 años hemos avanzado en resolver muchas de esas cuestiones que nuestro pueblo hizo visible en esas jornadas, y eso significó que la resolución de esos problemas generó nuevas problemáticas. Por ejemplo, el problema del transporte en la Argentina, ya sea para bajar los costos de logística en la industria, ya sea para el transporte público, hoy existe porque hay una industria que se reactivó, por un lado, y hay un pueblo que va a trabajar, que va a estudiar, que se moviliza en el transporte público porque hay un mínimo, un piso de poder adquisitivo para poder hacerlo. Y eso significa que los trenes o el transporte público colapsaba y te ponía en agenda una nueva problemática. Creo que hay una nueva agenda social, una problemática de segunda generación que hay que empezar a resolver, o que hay que discutirla y hay que ponerla en agenda, que no es para nosotros la agenda que nos impone muchas veces la clase política en complicidad con los medios hegemónicos. Otra de las cosas que hay que empezar a discutir es una reforma fiscal. Con el nuevo gobierno es un poco más difícil, ¿no? Todavía uno no cae de que quien va a ejercer la primera magistratura tal vez no comparta estas ideas, pero nosotros somos de los que creemos y los hemos expresado a través de las políticas públicas o las políticas de recaudación del Estado Nacional, que a cuanto mayor recurso, a cuanto mayor patrimonio, más son los impuestos que tiene que pagar, porque esa es la forma de distribuir la riqueza y de construir oportunidades para todos y que todos puedan tener un piso de dignidad en la Argentina. Entonces, para eso creemos que hay que empezar a discutir una reforma fiscal, viendo cuánto paga cada uno en función de lo que gana y de cuál es su patrimonio. Y después hay otro problema, que es consecuencia de la falta de acceso a la tierra que hay, y es que, y en la provincia de Santa Fe lo vivimos mucho, que hay pueblos que están desapareciendo, hay ciudades chicas que están desapareciendo porque no hay oportunidades, porque solamente el modelo agroexportador en la Argentina puede dar empleo a 10 millones y nosotros somos 40 millones, y a falta de infraestructura, a falta de trabajo, la mayoría de los jóvenes de las ciudades chicas y de los pueblos se están viniendo a los grandes centros urbanos como Rosario, como Mendoza, como Córdoba, como Buenos Aires. Entonces, digo, el colapso de muchas de las cosas que, o muchos de los problemas que tenemos en la ciudad, y a falta de oportunidad en la ciudad, crece la inseguridad, porque si nosotros no tenemos para ofrecerle a nuestro pueblo una vida digna, si no tenemos para ofrecerle a nuestro pueblo un trabajo, una vivienda, los servicios básicos, y nuestro pueblo sí se vuelca a determinados vicios sociales, como puede ser la delincuencia, como puede ser la mano de obra del narcotráfico, y para evitar eso tenemos que dar una discusión estructural en la Argentina, que es por que quienes viven en un pueblo puedan vivir y desarrollarse ahí. Tenemos que cambiar la distribución poblacional en la Argentina para poder resolver el tema de vivienda en una ciudad como Rosario, por ejemplo, porque si no, no alcanza, no hay lugar físico. Creo que es muy importante en esta etapa, los que somos peronistas y los que nuestra razón de ser está atada al bienestar de nuestro pueblo, a la dignificación de nuestro pueblo y a la igualdad de oportunidades, de que tenemos que hacernos una autocrítica de por qué perdimos estas elecciones y tenemos que salir a abrir las orejas y hablar con cada vecino, con cada compañero, con cada trabajador, con cada profesional, con cada docente, y escuchar cuáles son las demandas nuevas que existen en nuestra sociedad y tomarlas en el marco de nuestra agenda política, porque creo que esa es la mejor respuesta y la mejor interpretación que podemos hacer de este resultado electoral. Y después creo que hay cosas que vienen solas. Nosotros hemos levantado un nuevo país en estos 10 años y eso en perspectiva histórica va a quedar, eso no nos lo quita nadie. Y Perón decía algo: nosotros vamos a volver no porque nosotros seamos muy buenos, demasiado buenos, sino porque los que vienen son peores. Entonces, si Mauricio Macri, como presidente de la Nación,
no responde a los anhelos, a las expectativas y a los sueños de nuestro pueblo, tenemos que ser nosotros en unidad y con todo el peronismo adentro quienes tengamos que volver en 4 años. Nadie en esta elección votó para atrás. Incluso los que votaron a Macri no votaron para que saque la asignación, para que cierre las paritarias, para que privatice YPF, para que privatice Aerolíneas. Nadie votó eso. Y por eso Macri ganó también. Porque supo interpretar, y lo dijo en varios discursos, que él no iba a sacar ninguna de todas esas conquistas que están internalizadas hoy en nuestro pueblo. Así que a volver al lugar natural de nosotros, a nuestro trabajo y a la calle.